buenas a todos chicos, soy Johnston Gamers y bienvenidos a otro video más de Grand Theft Bug San Andreas Drift Scarf. Esto lo digo así porque en el video anterior hemos tenido una misión la cual se bugueó un montón, la cual no lo podía seguir hasta que lo pude desbloquear y bueno, pude concluir al menos con esa misión. Bien, en fin, vamos a estar continuando con la misión número 38 de Grand Theft Auto San Andreas Drift Scarf. Y bueno, vamos a estar continuando, tenemos todavía misiones de bus y voy a estar cambiando de auto, voy a agarrar este coche que siempre me ha gustado, que nunca recuerdo el nombre. Este se llama el Bullet, vale, vamos a utilizar este auto, el Bullet, y vamos a continuar con las misiones de bus y lo cual tenemos todavía que terminar, así que vamos a estar haciendo estas misiones y de ahí vamos a estar viendo. Creo que tenemos que continuar con las misiones del casino Calígula. Bien, de momento vamos a seguir con la misión número 38, la cual sería Up, up and shoot. Ok, arriba, arriba y dispara. Bien, ¿qué acontece acá? Ok, tenemos gente ahí que nos va a venir a ver en el auto. CJ. Ok, veamos. Ah, va, sube el auto, bien. Sí, creo que encontré a los tipos que querían matarte. Ok. Son los rusos. Su escondite está en el hotel Berrak. Ok. Tenemos un helicóptero. Haremos unas vueltas mientras tú les das salvos de balas. Lo típico. Genial. ¿Qué estamos esperando? Bien. Ok, vamos a empezar con esta misión. Hagámoslo. Perfecto. Vamos. Carl, entra. Esta es un... Esa escena fue reutilizada en la misión la cual utilizamos el helicóptero para subir a un barco en el San Andreas, en el nuevo historia original. Vale, vamos con esto. Vale, ahí, 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 bien. Más. Vale, con la misión, bien, bien. Ok. Ok. Enemigos eliminados, tenemos más. Ok, acá hay otro, acá tenemos otro y acá tenemos otro más. Esta misión me recuerda demasiado a las de Vice City. ¿No hay más? Vale, ese era el último. Ok, acá tenemos otro. Explosivos, nunca se pongan al lado de los explosivos, pendejos. ¿Cómo se van a poner al lado de explosivos cuando tienen una muerte segura? Ok. No, en serio, esta misión me recuerda mucho a una de Vice City. Si no me equivoco era Pokémon 66 o algo así, 86, algo de eso era. Bien. Ok, ok, bien, 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 bien. Ahí estamos, ahí, y quedan más. Ah, esos son gente civiles normales. Dale, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más rusos? Acá hay un montón. Dale, ahí, ahí. Ahí, ahí, bien. El mouse se mueve demasiado. Bien, bien, bien. Creo que esos dos últimos no eran rusos, pero bueno, da igual. No veo más. No veo más para que se quede estancado acá. Espero no se buguee, porque no encuentro más. Ah, está escondido este. Estaba atrás del arbusto, no lo veía. Ok, listo. Parece que el líder está escondiéndose adentro. Ve y acaba con esto, CJ. Entra en el hotel. Ok. Bien, entramos en el hotel. Tenemos la M4. Ok, tengo que bajar por lo visto. Vamos a buscar una escalera. Menos mal que tengo para cubrirme acá. Bueno, esto es una pared. Es una pared invisibles. Ahí ya se puede pegar. Tenemos este. Y tenemos... este no es. Bien. Malditos rusos. Vale. Bien. Estamos acá y... Teníamos que entrar al hotel, supuestamente. Mierda, no, no, ayuda. Este tipo quiere matarme. Voy a morir. Ok, una persecución. Perfecto. Acaba con el líder. Bien. Tenemos con este auto. Este auto es bastante lento. Si no me equivoco, es el auto el cual utiliza Dennis Robinson. Sin más, acá no... ¡Bájate, bájate, bájate!
¡Sal de ahí, mierda! Uf. Uf. Menos mal. El coche quedó ahí. Sale como punto... Bueno, la misión se acabó, ¿no? Quiero mirar un momento. Porque me sale el punto ahí de misión todavía. La misión de Guzzi todavía no me aparece. Pero la de Calígula sí. No estoy muy seguro. Quiero mirar un momento. ¿Por qué me sale el punto rojo todavía? Vamos a hacer una cosa. Lanzamos una granada. No sé por qué sigue saliendo el punto rojo ahí de la misión, porque se supone que ya está eliminado. Bueno, las misiones sí, ya salieron, así que da igual. Bien, chicos, ya salió el cartel de misión superada, así que nada, vamos a dejarlo acá. Eso fue la misión, bastante simple. Por suerte no fue tan cagada como el video anterior. La hemos hecho en 6 minutos. Ah, bien, ahí se desapareció del radar. Y bueno, ya estamos, ya hemos cumplido con este objetivo. Bien, espero haya gustado, chicos. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que sube en el canal. Y recuerden que en la descripción de cada video siempre tienen todos los enlaces de mis redes sociales, tanto mi Twitter, mi Discord y mi Steam, si ustedes me quieren agregar. Y seguirme como amigos si ustedes lo desean. Así yo me voy despidiendo y nos estaremos viendo en la siguiente emisión de Grand Theft Auto San Andreas Gris Descartes. Espero haya gustado y nos veremos cuando sea el momento, chicos. Gracias a todos, nos veremos muy pronto. Adiós.